Hello my friends, welcome to my channel. Mis amantes del pollito, hoy les traje esta receta de popcorn chicken o también conocido como palomitas de pollo, así que empecemos. Utilizaremos 400 gramos de pechuga, si está tajada mucho mejor, y la vas a partir en muchos pedacitos así como cuadritos pequeños alrededor de este tamaño, porque recuerden que vamos a hacer palomitas. Puedes utilizar 150 gramos de harina de trigo, fécula de maíz o incluso harina pan. También le vas a agregar un ajo picado, alrededor de 1 o 2 cucharadas, o cebolla picada, pimentón o pimienta dulce al gusto, finas hierbas al gusto y salecita al gusto. Al igual que le vas a agregar un huevo y luego le vas a agregar 250 mililitros de agua tibia y vas a revolver todos estos ingredientes. Ahora esta mezcla se la agregaremos a todo nuestro pollo en pedacitos que teníamos ahí. Vamos a revolver muy bien hasta que quede todo bien impregnado. Le vamos a poner un plástico o una bolsita y lo vamos a llevar a la nevera mínimo por 1 hora. En un sartén seco y hondo vas a colocar suficiente aceite y lo vas a poner a calentar. En otro plato agregamos una taza de harina de trigo de todo uso, cualquier harina que tengas. Vamos a sacar nuestros pollos de la nevera y lo vamos a pasar por la harina. Y si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte y regalarme ese like porque me apoyarás mucho, mucho. Y vamos a agregarlos a nuestro sartén con aceite bien caliente y vamos a esperar a que empiecen a dorarse. Haz este procedimiento con todos los pedacitos de pollo, pasarlos por harina, hacerles forma de bolita y freírlos. Ahora vamos a hacer la salsa con una cucharada de mostaza, 2 de miel y 2 de mayonesa y vamos a revolver muy pero muy bien. Será muy rica esta salsa para acompañar nuestras ricas palomitas de pollo que miren, ya se están poniendo doraditas. A mí me gusta que queden bien pero bien doraditas, así que vamos a estar muy pendientes para darle la vuelta. No olvides voltear tus palomitas para que queden doradas por todos los lados. Y miren, esto ya está quedando y huele delicioso. Con 400 gramos de pollo, créanme que les va a salir bastantes palomitas. Esto es ideal para llevártelas de almuerzo sin tener que comprarlas en ningún lado. Y miren, yo hice mis papitas y tengo mi salsa lista porque a mí me gusta con todo el combo completo. Así que voy a probar. Chicos, y miren, luce súper doradita y huele delicioso. Chicos, están exquisitas y aparte de exquisito, podrás ahorrar mucho dinero porque puedes llevarlo de almuerzo a tu trabajo. Así que si te ha gustado el video, no olvides suscribirte. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos. Enjoy and subscribe. Las huellas de Mile.